damos inicios a las acciones. Estos rudos despiadados no dieron tiempo de presentar y bueno, ahí está el impacto sobre el místico en la espalda. El cavernario va sobre este carístico, una rivalidad que ya tiene tiempo. Al cavernario no le importa humillar a lo más importante de la baraja luchística. Ahí va el Oquito Estrada y le quita eso con lo que estaban golpeando, el taparrabos del último guerrero, para que ya no esté golpeando en la espalda. Viene el nuevo campeón, así es, venció a Mephisto y acumula un título más en su historia, este que es Dragon Lee, que viene exitoso, todo de negro en el centro del cuadrilátero. Ahí está, duelo de todos, prácticamente son campeones los que están arriba del cuadrilátero, Paco Espinosa. Sí señor, esto que ya está arrancando de esta manera, pero los guerreros de la Laguna quieren hacer historia con este carístico que lo están pateando de esta manera. Y vaya que están limpiando literalmente el cuadrilátero. Entraba el místico, que es el capitán de la tercia científica. Lo van a maltratar, lo saca por arriba de la tercera, lo deja para que venga el hermano chulo. Sí señor, así maltratando al místico. También va sobre Dragon Lee y carístico, que también lo está levantando. Press militar que le aplica al mero estilo, se lo avienta a su compadre. Barry. Toma, compadre. No, es Palacios. Esto, amigo, toma tu amigo, para que se eduque el muchacho y lo salva. Pues ahora sí que de la bronca, porque los rudos están limpiando literalmente el cuadrilátero. No, por favor. Me equivoqué por el color rosa, no crean que. No es llevadera, ni mucho menos. Así es que esto es prácticamente lo que está viviendo este martes de glamour. Viene este cavernario y si vi con esa plancha, se lleva Dragon Lee en toque 1, en toque 2, en toque 3. Está eliminado Dragon Lee, pero el capitán es místico. Vamos a ir por carístico, dice este que es el gran guerrero. Se lo está llevando con toque de en 1, en 2, en 3. Sí, señores, se acabó primero Dragon Lee, después carístico. Y se está decretando el triunfo para el bando de los rudos. Y vea la plancha cavernaria bien aplicada sobre Dragon Lee. La cuenta de tres está eliminado y después vendría el azotón sobre carístico. La cuenta de tres, la victoria está decretada para el bando de los rudos. Si la primer caída te gustó, espera a ver la segunda. Y así arrancan ya las emociones allá abajo, el encordado, porque pues prácticamente es el gran guerrero el que se apiada de los científicos y arranca así de esta manera con el místico. Lo está levantando, lo deja ahí con esas patadas de canguro para dejarlo fuera de combate. Willy, ¿qué quiere? No entiendo yo que les llama la atención, que le dice una cosa. Willy, gobiérnate, por favor, porque estos rudos traen con queso. Ya pegaron la primera caída, el que pega primero pega dos veces, y velo ahí con el cavernario, con este duelo pactado con el carístico. Que será interesante verlos máscara contra cabellera, pero vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver aquí el ataque 3 contra 1. Aquí están preparando esto que tienen bien hecho, esto que tienen bien formado. Aquí ya ponen a los dos, vaya fortaleza de parte del cavernario, levantando al místico. Al carístico viene el gran guerrero y ahí está el castigo para místico y el carístico, los dos humillados. Se odiaban, pero hoy ya están formando un complemento importante. Ingresa Dragon Lee, este que es el nuevo campeón, el ídolo, un luchador muy completo dentro del consejo, muy elegantemente vestido de negro. Aquí viene este movimiento, patada. Patada de canguro, vuela místico con pinza volada, lo mismo hace carístico. Sale cavernario, el gran guerrero prepara, ahí está místico con un mortal, viene carístico con el tope y está en el centro del cuadrilátero el último guerrero con Dragon Lee, que prepara este último guerrero, domina las cuerdas, pero está comiendo el mandado Dragon Lee, y aquí viene con esa lanza sobre el último guerrero. 1, 2, se eliminó 3, está fuera el último guerrero, es el capitán, y la segunda caída es para los técnicos. Vamos a ver en la repetición, no nos deja mentir, que lances espectaculares de parte de místico y también carístico.
para dar en el objetivo. Y arriba del encordado es ahora sí que el Dragon Lee, que está sacándole la ventaja sobre el último guerrero, que es el capitán. Lo está maltratando con esas lanzas zacatecanas muy de tala. Y esto es todo para el último guerrero, el capitán. Y el triunfo en la segunda caída es para el bando de los técnicos. Con ustedes, la tercera caída. Siempre la Arena Coliseo de Guadalajara le rinde homenaje al carístico, que él es el rey de plata y oro. Ahí está pidiéndole al público el apoyo, y también el último guerrero recibe lo suyo. Ah, bueno, pero es que, ¿por qué Lupe? Él es José, pero no Guadalupe. Quiere iniciar de esta manera, pero no, bueno, es abucheado por medio Guadalajara al decirle charro montaperros. No recibe el apoyo. Carístico es un idolazo y ahí lo demuestra. No, bueno. No, bueno, hasta con el grito de bruto le están coronando a este último guerrero, que eso es, lo hacen rabiar. Y ahí está la respuesta del último guerrero, que así está arrancando ya las emociones de la tercera definitiva caída. Vamos a ver la habilidad que tiene Carístico. Esto que es inminente en él. Esto que es un estilo propio de Carístico. Vamos a ver, ya lo está elevando. Viene con el gran guerrero y saca ventaja del movimiento que le estaba haciendo este, que es el cavernario. Se lo está llevando hasta la tercera. Lo está jalando con una enganchada. Lo saca el encordado y cuidado. Cuidado porque este vuela, rasga el viento, pero ahora solamente la finta. Y la gente se le entrega en el aplauso inminente a Carístico. Ahí está Carístico, que vaya, que domina el público. Entra el místico y que a este místico, que bueno, tiene una rivalidad con la porra de los rudos, que está en la parte alta, encabezada por el Iván, por el Yepeto. Le quieren romper la máscara, sí, a este místico. Ahí está el gran guerrero, no lo permite loco Willy. Estrada bien aplicando la regla 235 de la lucha libre. No se puede romper la máscara, y más si es la del místico, que es de las más cotizadas. No, bueno, esto no es de Dios, porque este Willy está, pues ahora sí que exagerando. Usted lo ve en pantalla, pero vamos a ver ya las acciones. Viene pisando los hombros este, que es el místico habilidoso. Y vaya, de qué manera está castigando con pinzas voladas. Entra el Cavernas, que está molesto. Se le deja ahí, pero con la patada lo está parando. Y viene con... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ese gusano que lo hace rabiar todavía más. Vamos a ver allá. Se lo va a llevar al juego de cuerdas, pero Carístico... No, este que es místico. Se lo está llevando con esas pinzas. Y vamos a ver nada más la finta y la pose para la foto. Esa foto que es para los fanáticos. Ahí está el místico, místico, luchador muy completo. Y ingresa su hermano Dragon Lee, que todo el público le aplaude. Se ha vuelto muy popular este Dragon Lee. Ganó en un aniversario la máscara de la máscara. Es bicampeón, es un espectáculo verdadero este Dragon Lee. Y ahí está para todas las enfermas. El cavernario se molesta con lo que pasa arriba del cuadrilátero. Pero bueno, ahí, doña, échenle agua. Y Ramón Palacios ahí está presente. Ahí le muestra esto. Vea usted, esto es que le echaron mucho jabón a la lavadora. No, bueno, es el porcentaje que talla, sí, el cavernario. Pero también está... este que es Dragon Lee respondiendo a la necesidad. Viene con pinzas voladas, lo está sacando de combate allá por pasarela. Y viene el hermano chulo y dice, aquí estoy yo, señores. Y viene con la celebración de estos que son los guerreros de la laguna. Vamos a ver qué le está deparando a este que es Dragon Lee. Vamos a ver ya con esa patada impresionante. Y ve nada más qué movimiento de este de Tala, Jalisco, haciéndose presente. Viene ahora sí el último guerrero, lo descuenta por faltarle el respeto a su hermano. Allá se lo está queriendo llevar, se lo invierte este que es Dragon Lee, que lo saca por arriba en la tercera y lo estrella en el tensor, patada que le está poniendo. Vamos a ver este habilidoso joven que usted lo ve en pantalla. Vaya patadas de canguro, lo saca del encordado. Vamos a ver esto que está preparando Dragon Lee. Mortal al frente por arriba de la tercera, espectacular. ¡Ay, mamá! Esto es para hacerse del baño cualquiera, porque prácticamente puede ser el final. Viene con la mística y la carística.
y esto está resultando y se acabó. Willy se los anda medio matando. El triunfo, sí señor, eminentemente es para el bando de los técnicos. Ahí está, doble helicóptero de parte de Místico y Carístico, llevándose al Cavernario y al Gran Guerrero. Estos se rinden, Cavernario y Gran Guerrero, y la victoria se decreta para los mejores, los más espectaculares, los sensacionales, el bando de los técnicos.